Quizás hoy nuestros pasillos estén vacíos. Nuestros libros extrañen ser leídos. Nuestro auditorio, sus grandes conferencias. Nuestras aulas, su participación en el aprendizaje. Pero la Escuela Nacional de Control no se detiene. Transformamos nuestra metodología de aprendizaje. Nos adaptamos a esta nueva era digital, con herramientas tecnológicas para la actualización y modernización del Estado. Lanzamos nuestra maestría en Control Gubernamental 2021 en modalidad virtual, con el respaldo de la Contraloría General de la República del Perú y reconocido por la SUNEDU. Implementamos nuestros cursos y programas MOOC, a los que podrán acceder desde cualquier dispositivo móvil, en cualquier parte del mundo, disponible las 24 horas. Capacitamos al Sistema Nacional de Control con una innovadora metodología de enseñanza para fortalecer el proceso de aprendizaje a través de aulas invertidas. Realizamos eventos virtuales de manera constante, realizando un evento virtual por día y transmitiendo conocimientos a los servidores públicos y fiscalizadores, componentes nacionales e internacionales que comparten sus experiencias y conocimientos en la gestión pública. Organizamos mesas de concertación con escuelas del Estado y la red digital con las escuelas de posgrado para la mejora de la calidad de la educación virtual, próximamente a nivel internacional. Este esfuerzo nos permite continuar con la formación de fiscalizadores, funcionarios y servidores públicos en beneficio de la ciudadanía. Seguimos adelante, renovando nuestra educación de calidad en el año del Bicentenario. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. Buenas noches con todos los presentes. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia magistral Fílmicas de los retratos defectivos en el ejercicio de la función pública. Antes de dar inicio, les informaremos la dinámica de participación. Durante la presentación, el público podrá realizar sus preguntas o consultas en el cuadro de preguntas y respuestas, las cuales se les hará llegar al ponente para que éstas sean resueltas al finalizar la ponencia. A continuación, palabras de bienvenida a cargo del señor José Vargas Ruiz, representante de la Subdirección Administrativa de la Escuela Nacional de Control. Muchas gracias, Gina. Buenas noches a todos los asistentes del día de hoy. En nombre de la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República, les doy la bienvenida al evento de hoy, viernes 2 de julio. Hoy día tendremos como invitado a Eri Chávez Huanca. Él es abogado por la Universidad de San Martín de Porres, maestro en Derecho Civil de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es también director de la Red Iberoamericana de Cine y Derecho. Dirige la serie Cine y Derecho. Dirige también la colección Pensamiento Iberoamericano, las cuales se publican en Lima, acá en la ciudad de Lima. Es ex miembro colaborador del Grupo de Historia de Derecho del Instituto Ribagüero de la PUC, es miembro del Instituto Latinoamericano de Historia y Derecho, asimismo realiza actividades de investigación en las áreas de cine y derecho, filosofía del derecho, derecho civil, entre otras. Es profesor actualmente en la Facultad de Derecho de la Universidad Continental de Huancayo. El título de la ponencia del día de hoy es Miradas fílmicas de los retratos defectivos en el ejercicio de la función pública. Esta ponencia nos mostrará cómo el cine es un recurso audiovisual que sirve para discutir un tema tan complejo como el de la corrupción en el servicio público. Se mira la corrupción desde un aspecto, desde un contenido conceptual hasta el desarrollo conceptual que puedan darle
profesionales del crimen o ciudadanos atemorizados que realizan para evitar consecuencias terribles como son los crímenes y otros más que se puedan dar en el uso del tema tratado y evitar las consecuencias mayores que puedan trascender y darle una respuesta como Estado en la mejor que se pueda. Sin más preámbulos, les dejo con el ponente, pero antes que nada le doy el pase a Gina para que podamos iniciar la ponencia. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del señor José Vargas Ruiz, representante de la Subdirección Administrativa de la Escuela Nacional de Control. Damos inicio a la conferencia magistral Miradas fílmicas de los retratos defectivos en el ejercicio de la función pública, que estará a cargo de Eddie Chávez Huanca. Adelante, por favor. Muy buenas noches. En principio, agradecer a la Escuela Nacional de Control por brindar esta oportunidad para darle una mirada de algún modo todavía distinta y novedosa para tratar un tema tan complejo como el tema de la corrupción. Nosotros vamos a llevar adelante 5 fechas de cada uno de los espectadores. Va a poder analizar, compartir con nosotros las críticas, ¿no?, respecto de la forma como se puede tratar, visibilizar los temas de la corrupción en espacios de derecho público, en espacios de la función pública. Van a tener a expositores de diferentes países, ¿no?, que por 5 fechas van a llevar adelante análisis para poder discutir, ¿no?, los escenarios de corrupción en la función pública. Entonces, como esta es la primera fecha, a mí me toca de todas maneras mostrar una suerte de metodología. Esta primera exposición va a ser breve. Voy a explicar en este momento cuáles son las que van a tener mi exposición. Sin el título, he mencionado varias miradas y retratos en la acción pública. La primera parte, metodología. La segunda, una explicación sobre la narrativa cinematográfica. Brevemente, ¿no?, sin ánimo de aburrir, un poco de marco conceptual. Luego un análisis de unas películas seleccionadas y unas conclusiones. Muy bien, puede ocurrir que como parte de las labores del servidor público que acompañen a todo aquello que debe desenvolver de acuerdo a su perfil profesional por el cual fue contratado y ha desenvuelto sus actividades, despliegue también labores para poder hablar, por ejemplo, en el tema de la sensibilización para combatir la trata de personas, o también para participar, ¿no?, de la etapa de sensibilización también para combatir la corrupción. Entonces, el desarrollo del Cineforo puede manifestar un añadido para poder aplicar en esta etapa de sensibilización, ¿no?, en las etapas de capacitación, donde se visibilizan pues los puntos críticos, aquellos escenarios donde hay puntos vulnerables, ¿no?, ya sea por el ejercicio de la función o porque existe amplia discrecionalidad por parte de quienes participan, y podríamos desarrollarlo a través de un cineforo. Cada uno de nosotros podría elegir una película para poder acompañar esa etapa de sensibilización, y ese cineforo necesariamente implica contener mínimamente 3 partes, ¿no? Una ficha técnica de una película escogida, ¿no?, debidamente vinculada al tema. Número 2, una sinopsis de la película. Número 3, una bibliografía sugerida sobre el tema. Número 4, identificar los temas con relevancia jurídica en la película. Número 5, de todas maneras preparar una ficha para que el público asistente previamente ya lo tenga y de esa manera pueda recibir unas instrucciones que ayuden al debate, a la discusión que puede existir después de haber visto la película, ¿no? Entonces, en el punto número 1, como modo de ejemplo, podríamos utilizar esta película, ¿no?, Día de Entrenamiento, una película bastante conocida, ¿no?, eminentemente comercial, se puede construir una ficha técnica sobre la misma.
Y luego en la sinopsis aprovechar para explicar, ¿no?, cuál es la razón por la que se ha escogido esta película, por ejemplo, para hablar de corrupción y cómo podríamos vincularlo con los temas de función pública, por ejemplo. Es importante señalar que no es necesario analizar toda la película para discutir un tema complejo como sería el de corrupción. Podríamos escoger una imagen, ¿no?, un diálogo y a través del microanálisis alcanzar, por ejemplo, un debate que podría ser bastante, bastante heterogéneo, que podría alcanzar a no solamente el auditorio de los que conocen el tema, sino también de las personas que quizás en un auditorio tradicional guardan silencio o de repente no muestran la misma inquietud, ¿no?, que otras personas que son más activas a la hora de participar, ¿no? Entonces el cineforo, el microanálisis, ayuda a expandir la participación, pues, de los asistentes a una capacitación, a una sensibilización, a un tema a discutir como algo, digo yo, complejo, como es, como son los temas de corrupción. El punto número tres, distinguir, pues, aquella bibliografía que pueda ser oportuna, ¿no?, y que previamente se debería alcanzar al asistente para poder, para que los asistentes lleguen conociendo de alguna manera el tema o la propuesta que el expositor va a tener, ¿no? En este caso, yo he escogido esta bibliografía que se va a repetir al final de la exposición. Busca plasmar de alguna manera aquel marco doctrinario que se ha venido desarrollando en nuestro país, ¿no? No es poca la información que existe sobre jurisprudencia, sobre doctrina que trabajan temas de corrupción en la administración pública, ¿no? Es algo que puede manifestar que sí existe interés para discutir este tema, para visibilizar este tema, al menos en el campo teórico, ¿no? Y no solamente en el campo normativo descriptivo. Disculpe, ¿Bien? Sí. disculpe la interrupción. ¿Podría poner, por favor, su pantalla completa para que todos los presentes puedan visualizar mejor su presentación? Claro que sí. ¿Así está bien? Sí, muchas gracias. Excelente. Muy bien, entonces el punto número cuatro que nosotros podríamos desarrollar con un poquito, ¿no?, de interés, yo digo, ¿no?, de una manera experimental, es identificar los temas que tienen relevancia jurídica, ¿no?, para poder proponer al auditorio cuáles son aquellos puntos centrales que vamos a discutir después de haber visto la película. Y esto de acá, que no lo voy a desarrollar completo, esta información yo se las voy a alcanzar y todo aquel material, ya sea fílmico, que esté a mi mano o bibliográfico, también lo voy a dejar a la escuela para que los interesados puedan hacerse del mismo, ¿no? Hay una serie de instrucciones que pueden favorecer la discusión de estos temas. Puede ocurrir que una persona quiera monopolizar la conversación porque sabe mucho. O puede ocurrir que muchas personas les resulte muy novedoso el tema, muy complejo de pronto para hablarlo en público. Y estas cosas que están anotadas aquí como preguntas, como sugerencias, pueden ayudar, ¿no?, a que el auditorio de alguna manera participe, ¿no? ¿No? No solamente los que saben, no solamente los que tienen la iniciativa para iniciar el debate, sino también aquellas personas que por lo general podrían siempre guardar silencio. Y a veces cuando acaba una película, por ejemplo, o cuando acaba una conferencia, muchas veces ocurren las mejores preguntas porque hay más libertad, ¿no? Porque hay mayor espontaneidad, ¿no? El cine puede ayudar a potenciar esa espontaneidad, esa libertad para generar el debate. Y necesariamente, algo importante, ¿no?, para analizar los hechos, para analizar el plano fáctico, ¿no?, de los casos, tener en cuenta la base legal, ¿no?, que nos va a servir, ¿no?, como punto de partida para poder identificar, ¿no?, los tipos, para poder identificar aquellos hechos sociales que tienen relevancia jurídica, en este caso vinculados a actos de corrupción. Brevemente, yo he anotado, ¿no?, cuatro, ¿no?, cuatro elementos normativos, ¿no?: la ley del Código de Ética de la Función Pública, en fin, el Plan Nacional de Integridad, ¿no?, la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, y la ley 305.7, ley del Servicio Civil y su reglamento, que también toca el tema. ¿Ya? Bien. Vamos ya al tema central, ¿no?, al tema teórico, ¿no?, de por qué estamos hablando de la corrupción en la Escuela Nacional de Control a través del cine. Todavía esto suena algo novedoso, ¿no? Pero ciertamente el cine es un recurso audiovisual que sirve para discutir un tema
complejo, ¿no? Como el de la corrupción en el servicio público. Hay temas difíciles que muchas veces en el campo, vamos a decir, de la realidad, a veces resultan ajenos para que las personas puedan acercarse al problema. La ficción puede resultar un mecanismo para que las personas puedan animarse a conversar de algo tan complejo, ¿no? Algo tan polémico, ¿no? Y tan necesario visibilizar. Desde su contenido conceptual, este tema de la corrupción, no pretendo ofender a nadie, le hablo solamente de conceptos, es que este desarrollo, ¿no? De lo que viene a ser corrupción, a veces se da por los profesionales del crimen, ¿no? O por ciudadanos atemorizados. ¿Cómo ven la corrupción? ¿Cómo se entiende la corrupción? Muchas veces se encripta el lenguaje de la corrupción para evitar consecuencias mayores que puedan trascender o ocasionar una respuesta, por ejemplo, del Estado o de algún grupo de poder. Y de esa manera es bastante complejo, por ejemplo, identificar no solamente a los que son corrompidos, sino en mayor medida a los que corrompen, por ejemplo, ¿no? La mayoría de la literatura que nosotros encontramos, por ejemplo, de lo que se escribe, se habla bastante de los que corrompen, pero hay muy poca literatura de los que son corrompidos. ¿Ya? Bien, hay una connotación pluriforme, por ejemplo, entonces al hablar de corrupción, ¿no? Y está marcado también porque es una voz equívoca, ¿no? Puede significar muchas cosas y a veces también se puede confundir. Cuando hay un acto de corrupción, esta no viene sola, no viene acompañado de otros elementos, ¿no? Que amplían su complejidad para el entendimiento. Vamos a acompañarnos también con una serie de pósters que nos van a ilustrar, por ejemplo, aquellas películas que tienen elementos centrales para hablar de corrupción. En este caso, comenzamos con el póster de la película Tiempos de Paz, que recomiendo mucho, por ejemplo, para identificar, ¿no? aquellos eventos de trámites burocráticos que pueden resultar como armas de coacción ante el ciudadano, donde no se cumplen los conductos regulares, sino de una manera déspota y corrupta, ¿no? Se condiciona a pagos o acciones a los ciudadanos para que puedan recibir, por ejemplo, su pasaporte o la visa en su pasaporte. ¿Bien? Los estudios sobre todo lo que acontece en la corrupción resultan amplios, ¿no? Los hay especializados y de mero relato espontáneo. El énfasis siempre está marcado por descubrir, descifrar, ¿no? a los corruptos, ¿no? Poco menos hay sobre los corrompen, como lo que había dicho. Hay películas icónicas para hablar de esto, sobre todo las películas vinculadas a los políticos, valgan verdades, ¿no? En esta parte podemos ver algunas fotografías del Padrino, de Todos los Hombres del Rey y Tiempos de Paz, ¿no? La película que ya había mencionado. En el caso de la película Todos los Hombres del Rey, o en este caso el póster que vemos de La Ley de Herodes, hay un argumento central que se repite, ¿no? La idea de un hombre común, ordinario, comprometido con su labor, pero que el sistema, bajo el argumento cinematográfico, identifica que lo captura y que finalmente se vuelve alguien perverso, ¿no? Alguien que para poder avanzar tiene que encajar en este sistema corrupto porque de otra manera es expulsado, ¿no? O no sobrevive finalmente, ¿no? Recomiendo mucho la película La Ley de Herodes para ver todo este tránsito, ¿no? De el hombre común, el hombre ordinario que es elegido, por ejemplo, alcalde y finalmente termina envuelto por las redes de corrupción, ¿no? No solamente del sistema de alcance distrital, sino de alcance nacional, donde le indican que él tenía que deberse al partido y no a la ciudadanía, y no a lo que decía el derecho, sino a lo que le indicaban sus jefes, ¿no? Esta película de humor negro representa bastante, no solamente las complejidades de la corrupción a nivel de México, yo pienso a nivel de América Latina. Es importante también identificar que frente a la narrativa escrita, que creo yo domina los escenarios para la sensibilización sobre el tratamiento de temas difíciles, podríamos añadir la narrativa audiovisual, ¿no? Una narrativa audiovisual que ahora acompaña nuestras vidas de manera, yo voy a decir, completa, ¿no? Tenemos celulares, tenemos pantallas por todo lado y podríamos aprovechar ese acercamiento que tenemos a través de las pantallas para poder, trabajar algo que nosotros conocemos y que de pronto no solamente es algo lúdico, no solamente es algo de comunicación. La narrativa audiovisual tiene su propia epistemología, tiene su propia propuesta, ¿no? El color, el movimiento, los gestos, no son inocentes, ¿no? La propia forma como se coloca la cámara y se hacen los encuadres
pueden ayudarnos a desarrollar detalles para identificar intención, ¿no? Ciertamente, la forma de identificar los detalles nos pueden ayudar como espectadores a entender, por ejemplo, ¿no? las razones por las que una persona podría haber desarrollado un evento o una acción. Entiendo, es más incompleto cuando se hace solamente a través de la narrativa escrita, ¿no? O sea, estudiar, revisar una historia en el papel, de pronto podría completarse de mejor manera a través de la narrativa audiovisual, ¿no? Por ejemplo, si se habla de medios probatorios, ya yéndonos a un plano más jurídico, están pues los documentos audiovisuales que podrían tener ese tratamiento. Bien, seguimos. He tratado de delimitar, ¿no? Para hablar de corrupción, en cuatro temas centrales, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer para hablar desde el punto de vista pedagógico, ¿no? Casos difíciles, ¿no? sobre la corrupción. Por un lado vamos a hablar de lo que viene a ser la interiorización de la corrupción. El otro es la normalización, el otro el entrenamiento y el otro de ahí la resistencia, ¿no? Y cómo se puede hacer uno, cómo se puede enfrentar uno a la corrupción. Aquí hay una imagen de la película esta muy, muy conocida, creo yo, Los Intocables, de Brian De Palma, de 1987, donde este hombre tan conocido, Elliot Ness, que es llevado al cine para poder organizar su grupo de lucha contra el AMPA, contra Al Capone, desde el punto de vista de la ficción, no encontraba un policía que no fuera corrupto, ¿no? Y decía que y este hombre, Sean Connery, que interpreta a un policía viejo, le dice, oye, para que tú encuentres gente que sea decente, tienes que cortar las frutas del árbol, ¿no? Ándate a la academia de policía. Eso puede sonar a metáfora, ¿no? Puede sonar a un diálogo que nos pudiera invitar, ¿no? Para encontrar hilos conductores, para identificar en qué momento hay brechas, en qué momento hay puntos o espacios donde un hombre puede atender más, ¿no? a actos de corrupción, ¿no? Bien, vamos a seguir. Esta cosa de aquí ya me ha llamado mucho la atención. Es un libro que he leído hace mucho tiempo. Yo comparto amistosamente con cada uno de ustedes. Y hay un documental sobre el libro, ¿no? Tiene un enfoque utilitarista, pues, del crimen, ¿no? Que creo que también alimenta las posibilidades de ver este problema desde otros ángulos, ¿no? El título del libro es Free Economics, ¿no? De Levy y Dabner. Me llama mucho la atención esto. ¿Por qué? Porque estos autores, Levy y Dabner, que son economistas, son de alguna manera expertos vamos a decirlo coloquialmente, ¿no? En visibilizar a los falsos ídolos, ¿no? Ellos, por ejemplo, en su tesis que plantean en el libro, en el capítulo ¿A dónde han ido los criminales? Que está en YouTube, ahí está el enlace que estoy compartiendo, y tengo el material de lectura que con mucho gusto se los comparto si lo solicitan. Ellos dicen que donde aparentemente hay más garantías, donde hay más seguridad, donde hay más control, hay más corrupción, ¿no? Naturalmente son puntos de vista que no nos van a decir toda, no nos van a dar una solución completa, ¿no? O no nos van a dar un panorama completo, pero sirve para la discusión, sirve para salir dudando, ¿no? O sea, ellos, por ejemplo, señalan que donde hay más médicos, hay más enfermedad, ¿no? O donde se ponen más policías, hay más crimen. Contrario a lo que señalan, pues, las políticas ¿no? conocidas, ¿no? O que se plantean mediáticamente. Cuando alguien dice, vamos a poner cámaras, vamos a renovar el armamento de la policía, para que de esa manera combatamos el crimen. Y Dabner y Levy dicen, no, es que eso es un error, eso ocasiona un efecto contrario. Y ponen a prueba varias teorías, por ejemplo, la teoría de la tolerancia cero, la teoría de los cristales rotos, que son muy conocidas, de alguna manera, cuando se quieren implementar políticas públicas para combatir, por ejemplo, la falta de seguridad ciudadana, ¿no? Entonces, es una invitación para que puedan leer este libro. ¿Por qué? Porque ellos señalan que donde aparentemente las sociedades son menos corruptas, en realidad son más corruptas. Y cuestionan bastante, por ejemplo, a la policía japonesa, que muchas veces en los índices de combate contra el crimen están bastante valorados, ¿no? O el venerable mundo de los luchadores de sumo, ¿no? Casi religioso, donde dicen, no, acá no hay gente corrupta, ¿no? Otro punto bastante también polémico, ¿no? Los profesores universitarios, ¿no? Que salen con alta nota en las encuestas. Y ellos dicen, pero habría que analizar por qué salen con altas notas en las encuestas, ¿no?
Y bien, ponen a prueba bastantes escenarios, ¿no? En realidad bastantes, donde aparentemente las cosas marchan bien y finalmente las cosas están marchando muy mal, ¿ya? Bien, habiendo compartido ese marco teórico desde el punto de vista de los utilitaristas del crimen, pasemos a ver una imagen de esa película La Ley de Herodes de Luis Estrada, que está al alcance, ¿no? Está en YouTube. Les había comentado de este hombre, ¿no? Común, de a pie, que se termina convirtiendo en autoridad municipal y que para poder enfrentar el gobierno de ese distrito, lamentablemente tiene que terminar envuelto, ¿no? En toda la maraña de corrupción de todo el país. Entonces, ahí vendría una pregunta vital, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué existe una brecha? ¿Y por qué una persona que tiene toda la intención de trabajar, de hacer las obras, ¿no? De ser transparente, termina envuelto, ¿no? Y siendo un engranaje más de la corrupción? Podríamos hacer un microanálisis de esta parte de la historia, ¿verdad? Vamos a dejar eso ahí. Avanzamos, ¿no? Los primeros planos de la película pueden mostrar, por ejemplo, ¿cómo es que se va entendiendo lo que significa la Constitución, lo que significa un armamento, ¿no? Hay una parte bastante, bastante ilustrativa de cómo su jefe le dice, mira, la gente en tu pueblo no tiene dinero, ¿no? Pero le puedes sacar dinero a través de los impuestos. No es necesario que les obligues a que te den dinero. Aquí te paso la Constitución mexicana, ¿no? Y ahí vas a encontrar, ¿no? Ahí vas a encontrar otras leyes también, ¿no? En este libro grande que te estoy dando, con la que puedas obtener, ¿no? recursos. No es que la gente sea pobre, no que a ti te faltan maneras de sacarle dinero a la gente, ¿no? Entonces su jefe le entrega una constitución y le entrega una pistola. Y dice, no, esta es la ley de Herodes, ¿no? Y con esto vas a avanzar. Y hay una frase popular, ¿no? Vulgar, bastante acendrada, donde dice, no, acá es que acá el que no tranza no avanza. Y es que es así, y anda y al pueblo y administra. Yo no te voy a cambiar de municipio, ¿no? Porque él quería un municipio distinto, ¿no? Pues es que había gente muy pobre, abandonada y que no había recursos, ¿no? Y al final ocurre lo contrario, resulta que la gente tenía dinero, ¿no? Y que por temor comienzan a entregarle el poco dinero, mucho dinero que tenían, porque él ya iba amenazando no solamente con la pistola, sino también con la ley. Otra cosa que hay que añadir, por ejemplo, que a veces es complejo hablar de esto, el cine puede ayudarnos a visibilizarlo, es cómo la ley se puede convertir en una traba, o cómo el escenario donde el ciudadano no tiene en cuenta que la economía abarca todo y el derecho solamente abarca una parte, y lamentablemente por un exceso de normatividad o por hiperinflación normativa, uno de tantos casos, hay otros elementos también, podría terminar aceptando, ¿no? escenarios de corrupción, ¿no? El ciudadano promedio también hace una evaluación, ¿no? O sea, de costo-beneficio, ¿no? ¿Cómo podría enfrentar a una autoridad corrupta, ¿no? Pronto puede convertirse en un tomador de precios al analizar el costo de cumplir la ley o al analizar el costo de la solicitud de la persona es corrupta, por ejemplo, ¿no? Entonces habría que tomar en cuenta de que el derecho puede abarcar, ¿no? de manera normativa, ¿no? dar un mensaje, pero ese mensaje es recibido bajo una evaluación costo-beneficio y finalmente la economía abarca todo y hasta qué punto un derecho no se tenga que convertir en una apariencia, ¿no? y que finalmente nos dé un mensaje equivocado de que las cosas mejoran y finalmente las cosas están igual o peor. Eso es una suerte de gatopardismo, ¿no? Está bien trabajado desde el ángulo jurídico por este caballero, Edgar Bodenheimer, ¿no? Ahí está la fotografía de este libro que no se le debe menospreciar a este libro. Este libro no es un libro de introducción al derecho, es algo más, ¿no? Es mucho más que eso. Fue escrito en 1946, donde mostraba pues la crisis del derecho a causa de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cómo la anarquía y el despotismo hacían su trabajo frente a un derecho que ya no servía. No sé hasta qué punto la pandemia haya puesto a prueba diferentes escenarios del derecho y finalmente la anarquía y el despotismo esté haciendo el trabajo que el derecho debería tener como ente regulador clásico de las conductas sociales, ¿no? Bien, otra cosa que es también, digo, bastante, le va bastante bien al cine para poder discutir es cuando la corrupción se normaliza, ¿no?
esa convivencia de anarquía, ¿no? Sálvese quien pueda, ¿no? Evitar las sanciones, agilizar los trámites, buscar resultados, simplificar, entre comillas, ¿no? Muchas veces impulsado por la propia autoridad que está en el escenario corrupción. Luego también este lenguaje bastante estudiado, por ejemplo, por estos, estos hombres del derecho penal, ¿no? De mediados del siglo XX, que han sido influenciados, por ejemplo, por Enrico Fermi, por Luis Jiménez de Azúa, cuando hacen un estudio de las estructuras sociales de la AMPA, ¿no? Cómo hay códigos paralelos, por ejemplo, que generan pues una convivencia, vamos a decir, entre comillas, civilizada, donde señalan, mira, la ley puede decir una cosa, ¿no? El Estado puede exigir una cosa, pero aquí las cosas se hacen de esta manera, ¿no? Nosotros establecemos las reglas, ¿no? Y de esa manera vamos a llevar una convivencia civilizada. ¿No? Conocemos la ley, pero no la cumplimos. Entonces vamos a tener una convivencia pacífica, ¿no? Entonces, hay un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Esto del abogado superestrella. Aquí va el ejemplo, ¿no? En la pantalla está este superactor, Errol Flynn, donde tenía un problema, pues, carácter legal, internacional. Un abogado francés, ¿no? Porque la causa se estaba viendo en Francia, pero también contrata un abogado peruano, un abogado peruano que va a ver su caso en el cine de Flynn. Entonces, el abogado francés, ¿no? Está con bastante dando opinión para saber si está defendiendo intereses. París. Estoy yendo a París. Me da la impresión, dice él, de que la justicia va a ser más imparcial, ¿no? Más respetable, es un país del primer mundo, en fin, ¿no? Bajo estas tales eurocéntricas donde tiene de allá todo lo malo aparece acá, bueno, un error, ¿no? Entonces, el abogado peruano conversa con el abogado y el abogado le dice, no, pues, el abogado peruano que no, en callejuela de una cerúa, dice, no te preocupes, francés, arreglé con el juez, ¿no? Ya le dimos ya de esa época, ¿no? Le dimos 200 mil francos, ¿no? Un caso anterior a la aparición del euro. Que ya tenemos el caso ganado, le dicen. Y entonces el abogado peruano dice, pero un momento, si tú le has dado 200 mil francos al juez, ¿no te has puesto a pensar que la otra parte ha podido darle una coima mayor, por ejemplo, de 300 mil francos? Entonces, y el abogado francés se molesta y le dice, oye, no, mira, las cosas no son como en el Perú. Acá un juez francés, si acepta la coima de una parte, ya no la acepta de la otra. Esa es una regla, ¿no? Se queda sorprendido, ¿no? O sea, estos códigos, entre comillas, ¿sí? Que se van desarrollando paralelamente a lo que el Estado oficial exige, ¿no? Vamos a arreglarlo. Entonces, como diría un gran intelectual peruano, ¿no? O sea, entre comillas, esto bastante popularizado, en todos lados se cuecen habas, ¿sí? No solamente en democracias débiles o fracturadas. Es una, se podría dar un mensaje equivocado, es decir, ¿no? Que países desarrollados de pronto, sus índices de corrupción, bajo la idea de Levy-Dabner, podrían estar adormecidas, ¿no? Por estadística, por mensajes que de pronto se hayan esforzado en esconder esos índices de corrupción. Entonces, es una invitación para leer Free Economics, ¿no? Y de esa manera poner a prueba todas esas teorías que de pronto pueden ayudar para mejorar una convivencia con calidad de vida, ¿no? Levy y Dabner ponen a prueba la teoría de los cristales rotos, repito, ¿no? La teoría de la tolerancia cero, por ejemplo, ¿no? En fin. Seguimos. Permítanme, por favor, ¿no? El razonamiento de los que participan en un acto de corrupción en principio tendría que ser para obtener un resultado de beneficio mutuo, ¿no? Puede sonar una obviedad. Puede sonar una obviedad. Pero, por ejemplo, también se desarrolla para sostener y mostrar quién tiene el poder.
¿no? Una autoridad puede servirse de la ley para aparentar que cumple su trabajo y solo será utilizada como una suerte de palanca, entre comillas, para amenazar y gestionar preocupación. Y como nadie está libre de haber cometido alguna falta, por menor que ésta sea, una suerte, entre comillas, nuevamente, de pragmatismo interiorizado tenderá a que un ciudadano deba darle, entre comillas, otra vez una colaboración a dicha autoridad para así poder seguir el camino, ¿no? Nuevamente, las comillas, es mejor asegurarse y así la gente busca evitarse problemas, ¿no? Eso se escucha con mucha frecuencia. Y yo le he prestado mucha atención y lo comparto amistosamente con cada uno de los asistentes a este director de cine, ¿no? Luis Buñuel, que se quedó a vivir en México 36 años, español, una vida dedicada al cine y un parte de su vida vinculada a México, ¿no? Entonces, en sus memorias, yo recomiendo su lectura, que se titula Mi último suspiro. Él señala, ¿no? Oye, un refugiado chileno ha dado de México una definición graciosa, ¿no? Que podría alcanzar a América Latina, que es un poco la delimitación por donde va el tema, ¿no? Es un país fascista, dice, ¿no? Atenuado por la corrupción. Entonces, esta parte de acá, de este diálogo, es totalmente políticamente incorrecto, ¿no? Entonces, Luis Buñuel toca temas, por ejemplo, que pocas personas entendidas del tema se atreven a desarrollar. Oye, es un país fascista, pero ese fascismo viene atenuado por la corrupción. Entonces, la crítica sería, estás diciendo entonces que la corrupción está ayudando a combatir el fascismo, ¿no? Ahí se mete en problemas Buñuel, o sea, dice, ¿qué está diciendo Buñuel, ¿no? Algo hay de verdad, dice, sin duda, el país parece fascista por la omnipotencia del presidente, ¿no? Cierto que no es reelegible bajo ningún pretexto, lo que le impide convertirse en un tirano, pero durante los 6 años de su mandato hace exactamente lo que quiere, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? En el caso de Buñuel, él hace un análisis bastante fuerte, ¿eh? Sobre lo que viene a ser la corrupción y el impacto que tiene en la gente más humilde. Buñuel señala, si no fuera por la corrupción, quizás, digo yo, ¿no? Mucha gente humilde no tendría que comer. Miren ese análisis que hace, ¿no? De la otra cara de la medusa, por decirlo de algún modo, ¿no? Esa normalización, ¿no? ¿Cómo combatimos esa normalización o esa aceptación de que la corrupción es algo del engranaje con lo que uno tiene que convivir? Habría que visibilizar eso, ¿no? Los actos de corrupción, o sea, la primera intención es que la gente, ¿no?, que se mete en esas cosas, no hace todo lo necesario para no dejar huella, ¿no? Incluso en el crimen organizado, en la comunicación de los criminales profesionales, muchas veces la comunicación que tienen está tan encriptada que ni ellos mismos se entienden, ¿no? Y otro punto ya desde el ángulo jurídico, ¿cómo alcanzamos a constituir medios probatorios, ¿no? Entonces, linda, ¿no? Con las pruebas prohibidas, de pronto, ¿no? La interceptación telefónica, de pronto, tiene que haber todo un engranaje jurídico para poder desarrollarlo dentro de lo que se llama legítimo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de esta película muy famosa que se usa para hablar de teoría de los juegos, entre otras cosas, El Padrino de Coppola de 1972, hay una reunión bastante, bastante icónica, ¿no? La reunión de los jefes de la mafia. Y ellos tienen sus puntos de vista, ¿no? O sea, dicen, ¿no? No somos beneficencia, ¿no? Nosotros tenemos que cobrar por nuestro trabajo. Hay un diálogo donde desarrollan, dicen, de pronto en algún momento ya no necesitamos pistoleros, sino abogados, ¿no? El humor negro, de alguna manera visibilizan, pues, el cal y la arena de la profesión de derecho, por ejemplo, ¿no? En fin. Nuevamente insisto con los microanálisis que se podían desarrollar cuando uno ve una película o una serie de televisión. Con un solo diálogo, con una sola imagen, con una sola fotografía, podríamos hacer un análisis de horas, ¿no? Hasta de varios días, ¿no? Necesario ver toda la película a la hora de debatir. O sea, ¿se puede ver toda la película previamente? Sí, esa parte sí es necesaria, pero a la hora del debate podemos escoger una sola imagen, por ejemplo. Hay una parte de mí que me llamó la atención cuando vi esta serie, ¿no? Que se ha vuelto muy popular en los últimos años, ¿no?
la iconología de los antihéroes, ¿no? ¿Sabes por qué en México al soborno le dicen mordida? El otro narco le dice, el otro narcotraficante, ¿por qué? Dice, es que en este país todos tienen que comer. Y se ríen, que no entendían por qué cuando hacían un operativo, ¿no? Llegaban y ya no había nada. No entendían por qué hacían un operativo y solamente encontraban gente, entre comillas, sin importancia del crimen organizado. Aquí está fallando algo. Y lo que estaba fallando es que el crimen organizado tenía más poder, más popularidad y había interiorizado en la sociedad una suerte de protección, ¿no? Frente a los estamentos formales, ¿no? De la policía, del Ministerio Público, ¿no? O sea, hay una suerte de interiorización que ha normalizado el ejercicio de la corrupción, ¿no? Que ha normalizado lo que trae como consecuencias negativas este macro, por ejemplo, la necropolítica, ¿no? El necroderecho, ¿no? Que han promovido, por ejemplo, de que el Estado pueda convertirse por causa de los gobernantes de turno en un enemigo del ciudadano. Bien, seguimos, ¿no? Buñuel critica bastante, y lo pone entre comillas, cómo se desarrolla, y toma nuevamente el ejemplo, de que existe una dictadura democrática, dice en México, ¿no? Se añade la corrupción. Buñuel describe, ¿no? Se ha dicho que la mordida es la clave de toda la vida mexicana. Existe a todos los niveles y no solo en México. Todos los mexicanos lo reconocen y todos los mexicanos son víctimas o beneficiarios de la corrupción. Lástima. Sin eso, la Constitución mexicana, una de las mejores del mundo, podría permitir una democracia ejemplar en América Latina, ¿no? O sea, él, hace mención de la Constitución. O sea, el problema no es el texto. El problema es el contexto. Hay una corrupción institucionalizada que hace que eso termine siendo algo lírico, ¿no? Y que no sea algo funcional y que no sea algo general, universal para todos los ciudadanos. Bien, entonces, es una invitación sostenida para leer Mi último suspiro, ¿no? Las memorias de Luis Buñuel. Entonces, el cine también se manifiesta a través de la. Luego, algo que el cine también visibiliza de una manera bastante lúdica y didáctica es cómo, ¿no? El sistema o las estructuras finalmente son campos de entrenamiento para aquellas personas, ¿no? Que de pronto quieren servir al ciudadano, quieren servir, ¿no? Cumpliendo los códigos deónticos, pero terminan siendo entrenados para volverse corruptos, ¿no? Dicen, porque si no, acá no vas a sobrevivir, si no, acá no vas a tener un espacio para desenvolverte, ¿no? Tienes que saber con quién no meterte, tienes que saber con quién participar, tienes que saber en qué momento abrir la boca, cuándo dar un consejo, ¿no? Hay que saber a quién promoverte, ¿no? Qué dificultoso, ¿no? O qué dificultad mayor existe cuando las estructuras que son corruptas, ¿no? Finalmente ya ni siquiera, ¿no? Dan un mensaje, o sea, explícito, sino ya es implícito. Tiene como aliados a la impunidad, ¿no? La aceptación de decir, no, es que, bueno, recibió dinero, pero es que es un hombre bueno, es que tiene familia, es que es el único sostén de su hogar, es que denle otra oportunidad. El fomento de la cultura del secreto, ¿no? Así existe aún un motivo para callar, ¿no? Y es que nadie debe hablar de esto, ¿no? Luego, el reproche social, ¿no? ¿Hasta qué punto puede existir sociedades donde en vez de despreciar al corrupto, de pronto es homenajeado, ¿no? Hay sociedades donde un hijo ladrón es despreciado por la familia, ¿no? No solo simbólicamente, ¿no? Hasta socialmente. Hay sociedades donde de pronto hay todas las pruebas de identificar al corrupto, al ladrón, pero la familia lo abraza, lo apaña, lo arranca de la policía, ¿no? Y entre comillas lo rescata, ¿no? Habría que ver hasta qué punto ese espacio, ¿no? Promueve también la impunidad y promueve también escenarios corruptos, ¿no? Habría que ver también el marco legal que se tiene para poder combatirla, ¿no? Hasta qué punto es subordinado, hasta qué punto es utilizado, ¿no? ¿Qué utilidad le damos a los códigos deontológicos que tenemos en el país, ¿no? Y otra cosa que no es menor, otra cosa que no es menor, que está trabajado ya por varios sociólogos en el Perú, es el carácter cultural, ¿no? De los comportamientos corruptos.
lo que yo he terminado de entender, ¿no? De algunas lecturas que he dado, por ejemplo, esta de romper la mano de Ludwig Haber, ¿no? Lo recomiendo, que señala que para entender, pues, a la corrupción, sería muy limitado verla solamente desde el plano del reproche jurídico, sino también ver desde el contorno cultural o lo que él llama el componente cultural, ¿no? Y cuando él da el ejemplo, por ejemplo, de las características de las sociedades andinas, que no se refiere a un tema territorial, ¿no? Hablamos en general, ¿no? Dice, oye, que son sociedades bastante endogámicas, ¿no? Desde la alta burguesía hasta las familias más humildes son eminentemente endogámicas, ¿no? La generación del compadrazgo, del padrinazgo, los alterados, el pasar mandos en fiestas y fechas rituales, ¿no? O sea, hablar de corrupción, ¿no? Conceptualmente está marcado por la equivocidad, pero también, o sea, no es un tema que vaya a caminar en solitario. Eso también aumenta su complejidad, ¿no? Eso aumenta su complejidad, ¿ya? Bien. Luego, ¿cuáles serían los elementos que promueven la vigencia, por ejemplo, de la cultura de la coima, ¿no? Entre comillas, ¿no? La existencia de desorden, por ejemplo, en el sistema de administración de justicia, ¿no? La hiperinflación normativa, esto de acá el Carlos Alberto Montaner lo trabaja bastante, ¿no? Lo trabaja bastante, ¿verdad? Perdón. Esto de acá, ¿no? Que quizás merece mayor explicación, el exceso de control, ¿no? ¿Hasta qué punto, o sea, abordar con supercontrol, ¿no? A los servidores públicos. Se tiene que tomar en cuenta también la iniciativa, ¿no? La labor, la conducta deóntica de los trabajadores, pero si se va a construir un estado de vigilancia, como los que se están viviendo, por ejemplo, en el sector privado, hago un inciso, ¿no? Acerca de esa tecnodictadura empresarial, por ejemplo, ¿no? Los marcadores, los monitoreos de GPS. Habría que identificar hasta qué punto eso, en ese afán de buscar eficiencia, finalmente no estaría provocando otro tipo de reacción por parte de un servidor público, ¿no? Luego, hasta qué punto hay tolerancia o intolerancia, ¿no? Por este escenario de la cultura de la coima, ¿no? Y luego lo atávico, ¿no? La demora de los procesos, ¿no? Una suma de elementos que promueven la vigencia de la cultura de la coima, donde cobran vida las falacias para encubrir la impunidad, ¿no? Que esto puede resultar bastante lógico, bastante sensato, pero puede terminar siendo una falacia, ¿no? Yo trabajo resultados. Puede disfrazar, esto puede terminar resultando un disfraz, ¿no? O decir, nuestros clientes no son ningunos angelitos. Podría terminar convirtiéndose en una falacia, ¿no? O una aparente verdad, ¿no? Insisto, con esta película considero que es bastante didáctica para poder discutir cómo un sistema, ¿no? ha asimilado la corrupción y que el sistema finalmente, cuando recibe elementos, entre comillas, nuevos, los captura, ¿no? Para que se pueda continuar, entre comillas, la tradición de la corrupción, ¿no? El día de entrenamiento, creo, una película que se debería usar, desde mi punto de vista, en esa etapa de sensibilización al servidor público, ¿no? Cuando se le habla de las brechas, de los puntos críticos, por ejemplo, donde hay bastante discrecionalidad, ejemplo, ¿no? Donde se puede establecer un comité de evaluación, ¿no? Una parte de una decisión, ¿no? de una alta autoridad, ¿no? Entonces, en la etapa de sensibilización, hacer la descripción de la norma yo creo que no alcanza, ¿no? O repetir solamente lo que dice la norma no alcanza, ¿no? Es necesario a veces dar ejemplos, ¿no? Ejemplos de probidad, ¿no? Porque hay una pregunta también grave, ¿no? Si la ética se enseña, ¿no? Entonces, yo creo que con el ejemplo, ¿no? Es una respuesta que me parece vale bastante. Y estos ejemplos los podemos encontrar a través del cine para hablar de casos difíciles, para sensibilizar el auditorio y para mostrar interés y acercarse, pues, en principio y en primera parte al conocimiento del marco normativo, ¿no? De la lucha contra la corrupción. Y que no solamente sea algo por cumplir, por decirlo menos. Bien. Pasamos, ¿no? Esto de la cultura del secreto. Recomiendo mucho también esta película Spotlight del año 2015. El título en castellano es En primera plana, ¿no? Como una sociedad de clase media alta
termina estableciendo una cultura del secreto, ¿no? Donde no tolera la investigación de algo tan espantoso, ¿no? Como el acoso y el atentado contra la dignidad de los niños, ¿no? En concreto, abuso sexual. Esta película es bastante representativa, por ejemplo, para reivindicar la labor del periodismo, ¿no? Entonces, el cine puede poner en agenda la discusión social en la vida real de temas difíciles, yo estoy convencido de que sí, ¿no? Es un arma poderosa, ¿no? El cine no es inocente para discutir temas. Es entretenimiento, sí, es industria, sí. Pero también estoy convencido de que pone en la agenda de la sociedad, ¿no?, la discusión de temas centrales. En este caso, la película en primera plana, ¿no? Por ejemplo, para visibilizar los abusos sexuales, ¿no?, de gente tan poderosa, ¿no?, que históricamente de pronto ha convivido con sociedades de clase media alta bajo una cultura del secreto y han caminado en la impunidad, ¿no? Bien, ahí hay películas chilenas muy buenas sobre este tema, ¿no? Y habría que identificar en el caso peruano qué tanto se ha hecho sobre esto, por ejemplo. No, este punto B, que suena bastante fuerte, ¿no? O sea, la resistencia y la lucha, ¿no? O sea, un cine contra la corrupción se puede advertir, por ejemplo, en el cine activista, ¿no? Algunos llaman incluso ese cine moralista, ¿no? Por ejemplo, Mario Moreno Cantinflas ha tenido, creo yo, una mirada superficial de mi parte, dos etapas, ¿no? Una etapa bastante libre, abierta, ¿no? Esa primera etapa del blanco y negro, donde era alguien bastante ligero, ¿no? O sea, hacía lo que le daba la gana, caminaba por donde le daba la gana, ¿no? Desde el punto de vista cinematográfico, muy divertido, pero tiene una segunda etapa que tiene un componente bastante moralista, bastante la idea de mandar un mensaje a la sociedad como un ejemplo de lo que podría ser un hombre común, ¿no? Lo muestra en el Profe, ¿no? Lo muestra en el Patrullero 777, por ejemplo. Y hay diálogos y hay espacios donde se discute, por ejemplo, cómo alguien que pueda tener un privilegio, una posición económica más importante, ve a la autoridad, pero no ve a la autoridad en sí, sino ve a alguien a quien puede comprar, ¿no? Es otro tema que creo que yo tiene su cierto grado de dificultad, que el cine puede ayudar a discutir, ¿no? Cómo poder enfrentar estos desequilibrios de poder, ¿no? Y cómo la norma tendría que servir como una suerte de nivelador social, donde se alcance, pues, esta idea de igualdad ante la ley, ¿no? Tanto se discute por tanto tiempo. Luego, esta película Braveheart de Mel Gibson, o Corazón Valiente, el año 95, muestra también, ¿no?, cómo, o sea, la corrupción, insisto, no solamente va, pues, o sea, por una cuerda separada, ¿no? No vinculada a otros vicios, otros males que son reprochados por el derecho, ¿no? En un escenario de traición, por ejemplo, donde el rey de Inglaterra, ¿no?, para poder dividir a sus enemigos escoceses, algunos de ellos los compran, ¿no? Y de esa manera, a la hora del enfrentamiento bélico, ya no se encuentra con todos sus enemigos unidos, sino desunidos, ¿no? Y en el caso peruano, esta película que yo sospecho, la han visto varios de los que están presentes, ¿no? Es bastante representativa para discutir, para hablar de los temas de corrupción. Está basada en una novela escrita por Alonso Cueto que se titula Grandes Miradas. Grandes Miradas estrictamente es una historia del poder judicial en el onceño fujimorista. Así estrictamente, es una historia del poder judicial, ¿no? Donde muestra, pues, todas ¿no?, auges y caídas, ¿no?, de la Administración de Justicia Nacional, donde hay unos personajes centrales, lleva de nombre, yo hasta donde recuerdo, es basado en hechos reales, Guido Pasos, ¿no?, un juez honesto que termina siendo asesinado por la mafia, y hay varias frases, ¿no?, que vinculan o involucran, pues, a todo el sistema que podría estar vinculado a escenarios de corrupción, ¿no?, donde su esposa, Gabriela, ¿no?, interpretada por esta actriz tan importante, Melanie Urbina, señala que cuando él dice, habla de su esposo ya fallecido, se presentó a la academia para poder ser juez, yo le dije que estaba loco, ¿no? Dice que el Poder Judicial era un antro de corrupción, ¿no? Se puede analizar esa frase, ese diálogo, ¿no?, para poder discutir, ¿no?, cuáles serían las causas, ¿no? Que de pronto
siempre están cuestionados e interpelados en gran medida, ¿no? Los abogados que terminan siendo magistrados, ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Bien, hemos hecho algunos relatos metodológicos, conceptuales, he tratado de alguna manera de involucrar la valía del cine para discutir un tema difícil como es la corrupción, ¿no? Esta es la primera sesión, van a tener 4 sesiones más con colegas de otros países ya. Quisiera ir abordando algunas conclusiones que he anotado, ¿no? Por ejemplo, esto, ¿no? Esto ya es bastante conocido, igual lo digo, ¿no? La autoridad que evalúa los casos de corrupción debe desarrollar su deber de motivación, ciertamente, ¿no? Motivar lo que está desarrollando, ¿no? Cumplir con el debido procedimiento y valorar todos los medios probatorios que se le ofrecen. ¿Cuál sería el cuestionamiento, ¿no? Ahí en la pizarra pueden ver, y esto es parte de las cosas que uno lee, ¿no? Y se comparte, ¿no? Félix Cogen, el método funcional del derecho, cuando él cuestiona de que como instituciones jurídicas tan paradigmáticas, por ejemplo, como el debido proceso, podrían terminar funcionando como cortinas de humo de la mediocridad y de la corrupción, ¿no? Por ese sentido yo recomiendo este libro, ¿no? Como él hace un análisis de que cuando se utilizan estas instituciones y no tienen una conexión con los hechos, ¿no? Con todo el contexto que se está analizando para emitir un juicio, una sentencia, se termina hablando del debido proceso, de la legítima defensa, como una cortina de humo para la impunidad, ¿no? Recomiendo mucho este libro. Ya tiene un carácter funcional del derecho, no muy vinculado, por ejemplo, a los cultores del análisis económico del derecho, pero no es el monopolio de ellos. Lo recomiendo mucho, es un libro bastante pequeño, en realidad un artículo convertido en libro. Otra cosa, ¿no? Desde las tempranas etapas formativas, se debería leer y se debería ver con mayor énfasis, no solamente refiriéndonos al cine de denuncia o aquel que expone la impunidad sin ningún reproche, ¿no? El mismo cine de argumentos homogéneos, por ejemplo, que en su mayoría lo es el cine hollywoodense, nos ha de servir, nos podría servir para un diálogo más completo sobre este tema tan complejo como es la corrupción y sus ámbitos donde normalmente se suelen hablar o escribir. Esto de acá, ¿no? Y acompañándonos de la portada de esta novela, que es una historia, de alguna manera, ¿no? De los puntos de vista bastante complejos, polémicos y de caídas, ¿no? Del poder judicial peruano, ¿no? Grandes miradas de Alonso Cuesta, ¿no? Cuando el Estado aprieta a los honestos a través de sus instancias coercitivas, recaudadoras, fiscalizadoras, y no alcanza a los corruptos, ¿no? Entonces ahí se capitaliza el descontento social, ¿no? Entonces el Estado podría terminar convirtiéndose en un enemigo más del hombre que no es corrupto, ¿no? Intenta cumplir con sus obligaciones, con sus deberes, que no necesita que lo estén vigilando, ¿no? Y hay otro añadido que lo dejo como noticia, ¿no? En la actual época postmoderna, por ejemplo, el tema de la lealtad en muchos casos puede estar significando una vergüenza para una gran mayoría, ¿no? Se ha normalizado también la traición y la exhibición de la miseria, ¿no? Esto último que estoy señalando está ya, yo creo, bastante estudiado por los filósofos postmodernos, ¿no? Como la vida se convierte en un panóptico de miseria, ¿no? Donde la cultura se ha, entre comillas, proletarizado, ¿no? Y las cosas que uno quiere hacer, desarrollar, ya no es tanto por razón, sino tanto es por causa-efecto. Bien, otros problemas es la impunidad, ¿no? Es una fortaleza del corrupto, ¿no? El que sabe que no habrá ningún costo que asumir, ¿no? El pícaro, el delincuente que sonríe sabedor de que todo seguirá igual, y no será responsable de sus actos y que encima nos pretenderá hacer creer que necesitamos ese tipo de fulanos, ¿no? Los corruptos para poder avanzar. Otra sugerencia cinematográfica, ¿no? La tapadera de Sidney Pollack del año 1900. Ya metodológicamente hablando, insisto, se puede hacer un microanálisis, ¿no? Se ve toda la película, pero a la hora de discutir, se puede usar un fragmento, un diálogo, un personaje, ¿no? No hay que agotar la fase de aprendizaje solamente en el plano normativo, esa es la insistencia, ¿no? Estudiar las complejidades también nos puede ayudar bastante el cine latinoamericano, no solamente el cine hollywoodense, ¿no? El cine nos ayuda a revelar la realidad presentada, esa realidad que si se vuelve o la vuelven trascendente, el derecho la atrapa en su discurso normativista. El cine le devuelve la libertad para la dialéctica, para sectores duros de la dogmática o del normativismo pop, utilizar el cine es caminar en la cuerda floja, muchas veces dicen eso, pero olvidan que el cine genera más que sus discursos elitistas o de cofradía, le brinda además empatía y sensibilidad,
y vuelve a sintonizar el derecho con la sociedad. Bien, ¿cuáles son las consecuencias de la corrupción, ¿no? para el bienestar social? O sea, no solamente como consecuencia para quien actúa o quien comete actos de corrupción, no es la consecuencia frente al bienestar social, que se podría ver en esta película argentina Relatos Salvajes. La bibliografía sugerida, ya la estoy repitiendo, la dije en el inicio a la hora del marco metodológico, ¿no? Acá hay unas cosas que están a nuestro alcance, el libro Ética de Fernando Gamarra Rubio. Gamarra Rubio es bastante, peca de humilde, ¿no? Este libro es muy intenso y lo recomiendo mucho, usa bastante el cine, la literatura, ahí tiene bastantes casos prácticos para hablar de ética, es un libro interesante. Y hay otros textos, ¿no? que ya tienen su tiempo, ¿no? Participación y corrupción en la administración pública. Esto de acá ya tiene tiempo también, desde el año 2006, jurisprudencia penal generada en el subsistema de anticorrupción. Y esto de acá, otro tema también muy trabajado, esto abunda como material bibliográfico, la corrupción de funcionarios. Luego, desde el marco filosófico, ¿no? Lo que el dinero no puede comprar, de Michael Sandel, tiene un capítulo dedicado ahí que podríamos tomar en cuenta como marco teórico para discutir sobre la corrupción. Y esta revista de cine, la revista peruana, muy importante, una de las más importantes de América Latina, ¿no? La Ventana Indiscreta, el número 21, le ha dedicado como tema central al cine y la corrupción. Todos los números de esta revista, muy importantes por su calidad, sus contenidos están para descargar, ¿no? En una revista de la Universidad de Lima. Muchas gracias a cada uno de los participantes por haberme permitido dirigir desde este ángulo cinematográfico para hablar de un tema tan complejo como es la corrupción. Gracias. Agradecemos a Eddie Chávez Huanca por esta conferencia y por su interesante participación. A continuación, pasaremos a las preguntas del público. ¿Cómo debería de aplicar el código de ética de la función pública en los gobiernos regionales? Bien, muchas gracias por la pregunta. He estado revisando, ¿no? el tema de los códigos de ética. Por ejemplo, existe, ¿no? Existen las unidades, ¿no? de función y de integración en el sistema público, ¿no? Tienen varias etapas, ¿no? Por ejemplo, existen los oficiales de integridad institucional, por ejemplo, pero el código de ética tiene un valor de carácter subordinado, lamentablemente. O sea, el punto central para poder enfrentar actos de corrupción está en ¿no? en el campo jurídico, en el campo normativo. Y el código de ética está como algo subsidiario, ¿no? como algo residual. Lo que podríamos hacer con los códigos de ética, y esa es una sugerencia, por ejemplo, es no solamente acordarnos de los códigos cuando ya hay un acto de corrupción, ¿no? sino tomar conocimiento, ¿no? de los códigos de ética antes de que ocurran los actos de corrupción. Y número dos, lo digo de memoria en este momento, yo entiendo que el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado, ¿no? cuando los órganos instructores, por ejemplo, ¿no? De los procesos de administración disciplinaria, ¿no? se pronuncian sobre un acto que podría ser de corrupción y invocan el código de ética como una base para poder sustentar el caso, el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado, ¿no? Entonces habría que advertir qué ha dicho el Tribunal Constitucional de cómo podríamos usar los códigos de ética. ¿Qué opinión le merece la naranja mecánica para evaluar la corrupción en el Estado? Muchas gracias por esa pregunta cinematográfica, ¿no? Conozco varios expertos que les encantaría estar en mi lugar para responder. Bien, La Naranja Mecánica resulta una película icónica, ¿no? para una determinada generación, para una determinada época. Lo que yo recuerdo de memoria, ¿no? Para no evadir la pregunta, es que la manera como buscan neutralizar a los elementos, o como ahora se ha puesto de moda decir, a los enemigos de la sociedad, es lobotomizarlos, ¿no? O sea, de esa manera, hacerlos ajenos de sus maldades a través de la modificación que se le puede hacer al cerebro, ¿no? ¿Qué opinión me merece eso de la lobotomía? Me parece que es una época, es una opinión personal, ¿no? Permítanme decirlo de esa manera,
Me parece que es una época oscura, ¿no? O sea, es una época donde la sociedad creo que fracasa, ¿no? Cuando intenta neutralizar a los enemigos de la sociedad, si acaso ese es el término que ahora es más usado, ¿no? Los elementos coercitivos de la sociedad hoy en día ya no son solamente el derecho, ¿no? Desde este impulso que se ha dado a través de el auxilio de las ciencias sociales para el derecho, ¿no? O el auxilio, por ejemplo, de la medicina, de la psiquiatría, de la psicología, por ejemplo, hacen avanzar pues, esta visión positivista, ¿no? Del criminal, ¿no? Del crimen, y ya no solamente se pueden identificar a los que le hacen daño a la sociedad como delincuentes, sino también como pacientes que merecen un tratamiento, ¿no? Entonces, ¿qué opinión me merece la lobotomía, por ejemplo, como elemento central para neutralizar a un enemigo de la sociedad en la naranja mecánica, llevándolo a la realidad, vamos a decir? Pues me parece que es parte de la historia, ¿no? Me parece que es algo que no habla bien de nosotros como sociedad, ¿no? O sea, buscar no haber conocido la mente humana, ¿no? Buscar identificar que la manera de neutralizar a los enemigos de la paz social es alterando su cerebro y de esa manera dejándolos catatónicos. Mi opinión es que esa es como la historia, lo que dice Borges, ¿no? Es la historia de la infamia, ¿no? Esa es la opinión que yo tengo. ¿Qué avances se ha hecho a nivel del Estado en promoción del trabajo audiovisual? Esa pregunta me gusta mucho y yo les agradezco, ¿no?, que se haya dado ese interés. Quiero dejar un nombre acá para cada uno de nosotros, ¿no? El mexicano Lauro Zavala es un experto en análisis audiovisual, ¿ya? Casi todos los libros del maestro Lauro Zavala están para descargar en internet y tiene varias conferencias en YouTube, ¿no? Muy, muy bien desarrolladas, que no tienen nada que envidiarle a los que se dedican al análisis de las películas. Habría que distinguir que una cosa es analizar una película, que es lo que nosotros debemos intentar hacer, ¿no? Para sacarle el mayor provecho, para hablar de estos temas difíciles desde el punto de vista pedagógico, y otra cosa es la crítica de las películas. ¿Qué avances se han dado? Miren, la respuesta no va a ser simple, ¿no? Por ejemplo, tenemos varias problemáticas con el cine peruano, ¿no? Por ejemplo, su desarrollo, ¿no? Que debe ser potenciado a través de las salas, a través de las plataformas. En esta parte, permítame una opinión de libre mercado comprometido. Lo voy a decir con mucho cuidado. Debe existir una participación del Estado para poder promover, ¿no?, la industria cinematográfica. Pero eso con pinzas, por favor, porque siempre hablar del Estado y su participación en la actividad empresarial es una cosa, yo voy a decir, muy delicada, ¿no? Que hay que explicar con mucho cuidado. Entonces, el avance que se ha dado desde el Estado, lamentablemente, no ha sido de manera institucional, profesional. O sea, esto tiene que abarcar las currículas, no solamente de instrucción básica. Hay universidades en algunos países, ¿no?, que parte de la evaluación para ingresar a esa universidad es un análisis cinematográfico. Yo considero que si la convivencia con las pantallas, ¿no?, de un ser humano promedio el día de hoy son las 24 horas del día, ¿no?, por la educación, por la administración de justicia, por el esparcimiento, el análisis audiovisual debe ser una parte metodológica, una parte que tenga marco teórico y que esté formando parte de una política pública, para que el estudiante promedio, el profesional promedio, tenga una formación mínima para el análisis de las imágenes. La imagen tiene su propia epistemología, tiene su propio mensaje. Las imágenes no solamente sirven para poder reconocer lo que uno ya sabe o lo que uno ya conoce, ¿no? O sea, de nada serviría hablar de un tema solamente entre los que ya conocen el tema, ¿no? La idea es que si nos acercamos a través de un poco de metodología para analizar las imágenes, vamos a aprovechar mejor un recurso tan valioso, tan amplio, tan expandido como son las imágenes en movimiento. Entonces, yo considero que debería formar parte de las políticas públicas, no solamente de instrucción básica. ¿Por qué? Porque el peor error que se puede cometer es decir, oye, mira, esta película me gustó, la vamos a ver y de ahí me dices qué te pareció. No, tiene que haber una metodología.
tiene que tener sus etapas, ¿no? Tiene que haber cierta preparación por quien va a ofrecer ver una película para que pueda existir un resultado, ¿no? En el perfil del estudiante, para que pueda existir un beneficio en las personas que se reúnen para poder ver esto. Si no existe una inversión, ¿no? Una inversión de carácter económico, perdón, esto no, se va a ver solamente como algo anecdótico, se va a ver como algo accidental, y eso sería un error. Mil disculpas. El realismo político ha acentuado la diferencia entre la ética y la política. ¿Cuál es el sentido de la autonomía de la política? Le ruego me pueda repetir la pregunta, por favor. El realismo político ha acentuado la diferencia entre la ética y la política. ¿Cuál es el sentido de la autonomía de la política? Si he entendido bien la pregunta, y yo con mucho gusto a quien ha formulado la pregunta, si me la hace llegar, ¿no? Continuamos la discusión, ¿no? A ver cómo yo la he entendido, ¿no? O sea, podríamos decir como una suerte de separación, ¿no? Entre la ética y lo que podríamos estar reconociendo como política. Estoy entendiendo por ahí la pregunta. La revista, hay una revista de filosofía, una revista española, que se hace en homenaje a Ortega y Gasset. Le ha dedicado un número, por ejemplo, a cómo las palabras cada vez van valiendo menos, ¿no? ¿Cómo se podría considerar a alguien que es un charlatán, ¿no? Dice, no, es que está haciendo política, ¿no? O alguien que tiene una ideología, ¿no? Defiende una situación, pero en situaciones complejas, ¿no? Se acomoda en todo aquello que atacaba, ¿no? Entonces, ese realismo del cual me está mencionando, de pronto lo único que está visibilizando que, o sea, o la política se ha empobrecido, o se está usando la palabra política o la idea de política como una cortina de humo de la inmoralidad, de la mediocridad, de la mendicidad de la cultura, porque una manera de defender la democracia es con cultura, ¿no? Y la política como parte, ¿no? De una propuesta que tiene un ideario, ¿no? Que tiene una base, ¿no? Tendría que estar sostenida, pues, con algo que muestre un beneficio, que muestre un bienestar, no solamente una coyuntura para alcanzar el poder, ¿no? Esa sería la impresión que yo tengo. Y hay algo más que podría decirle al que me ha preguntado y con mucho gusto lo seguimos más adelante. Muchas veces son las producciones mediáticas, que suelen ser comedias, las que llaman más la atención de los peruanos. ¿Qué faltaría para que otro tipo de géneros, como los comentados en su ponencia, sean también vistos por nuevos públicos? Gracias también, ¿no?, por esta pregunta. Tengo acá cerca, hay un libro de derecho romano del maestro argentino Ricardo Rabinovich Bergman, ¿no? Cuando él trabaja derecho de personas y él habla del origen etimológico de la palabra persona, recurre al teatro al aire público, ¿no? Al teatro griego, al teatro romano, y también acompañado con el filósofo Julián Marías, cuando habla del hombre y sus historias. Él habla pues de lo que es la comedia y el drama, ¿no? Entonces, la equiparación que hace para entender al hombre, vamos a ir al grano, ¿no? Al hombre ordinario, al hombre común, es a través de la comedia. Dice, ¿no? O sea, ¿cómo puedes identificar la naturaleza de un ser humano? Es complejísimo. O sea, la naturaleza de un ser humano es totalmente, compleja. En cambio, la naturaleza de un animal es más simple. Entonces, dice, oye, ese hombre tiene vista de halcón, ¿no? Ese hombre tiene una velocidad de un leopardo, ¿no? Él tiene alma de león, ¿no? Un hombre puede tener varias virtudes, varios desenvolvimientos físicos y espirituales y que lo hacen complejo. Y entonces la comedia nos puede ayudar a entender la simpleza del ser humano, ¿no? Pero eso merece más discusión, merece más tiempo, ¿no? No quiero minimizar a la comedia y que venga un crítico y me diga, oye, estás hablando superficialidades, ¿no? Pero sin embargo, estoy en esa línea con Julián Marías, con el maestro Ricardo Rabinovich, de que el drama, ¿no? El teatro dramático, por ejemplo, nos ayuda pues a quizás, ¿no? A conocer un poco más la complejidad del ser humano.
Y en el caso del cine, en el caso del cine, ¿por qué las fórmulas que se repiten, ¿no? Que los gringos llaman con final feliz, ¿no? Donde el chico bueno con la chica guapa y joven, ¿no? Terminan felices para siempre, ¿no? Un final feliz, ¿no? Es una fórmula que funciona, porque es una fórmula de carácter industrial, ¿no? De carácter mainstream. Está dirigido al gran auditorio, ¿no? Al auditorio masivo. No necesita mayor reflexión. Son bastante explícitos, ¿no? En cambio, hay películas que se necesitan descifrar, se necesitan descubrir. Por ejemplo, esta película, a ver, una de las películas, permítanme por favor, Día de Entrenamiento, tiene bastantes claves para descubrir. Entonces, el drama es para descubrirlo, ¿no? ¿Por qué tiene más éxito la comedia y lo explícito? Porque entre otras cosas, sintoniza de manera muy sencilla con el espectador. Un espectador un día puede ponerse un sombrero para poder divertirse un momento, matarse de risa a carcajadas con una película muy mala, una película pésima y pasarlo bien. Sin embargo, una película que merece mayor tensión, mayor reflexión, podría ser considerada, entre comillas, muy compleja y el público mayoritario o el gran auditorio se resistiría a poder entenderla, a poder comprenderla. ¿Por qué? Porque lo que está buscando es un esparcimiento explícito. Entonces, esa es una de las razones. La segunda razón también es que muchas veces, lo voy a decir coloquialmente, uno queda fuera, ¿no? A veces cuando uno ve las películas de Federico Fellini, por ejemplo, o algunas películas de Christopher Nolan o de Ridley Scott, uno se divierte, ¿no? Pero ¿qué más has visto en la película? No terminas de descifrar que ahí está Platón, ahí está Aristóteles, ahí está la maldad, ahí está Goethe, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Desde el plano académico, desarrollar metodología de análisis y no solamente de crítica, ¿no? La crítica a veces se estaciona en que me gustó o no me gustó. El análisis es más estructural. Finalmente, romper el paradigma de que el drama o las películas complejas solamente es para un público selecto. Habría que recuperar la popularidad del cine. Eso hay una inversión de presupuesto. O sea, hay una inversión de tiempo y no solamente es voluntad. Valga en verdad, se necesita presupuesto para esas cosas, para masificar ese acceso a ese tipo de películas que podrían terminar siendo didácticas, que podrían terminar acercándonos a temas difíciles y no solamente a algo importante que es la diversión y el descanso, ¿no? Esa sería mi respuesta en líneas generales. Finalmente, ¿qué películas puede recomendar para visualizar dilemas morales? Esa es otra pregunta difícil, ¿no? Uno da una respuesta y podríamos terminar hablando toda la noche. Pero sí, vamos a intentar hacer algo incorrecto, ¿no? Tratar de recomendar una o dos. En la página web de la Red Iberoamericana de Cine y Derecho, le ruego mis disculpas, el cambio de clima. Están varias listas de películas de derechos humanos. Mil disculpas. Están varias películas, por ejemplo, de los derechos de la mujer en el cine, por ejemplo. Permítanme un momento. Es la emoción. Bien, vamos a seguir. Parte de la función, ¿no? Dilemas morales. A ver, dilemas morales. Me viene a la mente, por ejemplo, El secreto de sus ojos, ¿no? Una película argentina. ¿Ya? Una película fácil de alcanzar, está en YouTube. Ya podemos comenzar así. Por ejemplo, otra película que me ha resultado importante, por ejemplo, para explicar la justificación, si existiera o no, del hurto por hambre, ¿no? Por familia, es Ladrón de bicicletas, de Vittorio De Sica. Parece fundamental. Y finalmente, nuevamente yendo al realismo italiano, La Strada de Fellini. Es la película más miserable que he visto en mi vida. Una mujer, no voy a contar todo para no hacer spoiler, una mujer que es vendida por su
familia, por hambre, ¿no? Sigue a un hombre, ¿no? A todos lados, ¿no? No sé si se enamora de él, ¿no? Cada uno sacará su cuenta, pero tiene oportunidad de irse y hacer su vida, ¿no? Liberarse no construye una relación patológica. Sí, se le escucha un poco entrecortado, disculpe. Pensar bastante, ¿no? ¿Por qué esta mujer no se aparta de este hombre? Mujer lo sigue. Tolera este tipo de conducta, ¿no? Queremos agradecer la participación de Egui Chávez Huanca y felicitar por la dedicación y el tiempo ofrecido para el beneficio de los funcionarios y servidores públicos, así como de la ciudadanía en general. Muchas gracias. Quedan realmente invitados a participar el día lunes 5 a las 7 de la noche de la conferencia magistral Administración Financiera e Inversión Pública, Factores de Interrelación Estratégica, que estará a cargo de la ponente Sheila Joana Miranda Leo. La Escuela Nacional de Control ha lanzado el programa MOD de actualización y aplicación del control gubernamental, diseñado por la Escuela Nacional de Control para promocionar a sus estudiantes, para proporcionar a sus estudiantes el marco conceptual y normativo de las acciones de control que se ejecutan en resguardo de los recursos del Estado. Para más información, visiten nuestra página web o pueden escribirnos al inbox del Facebook del Estado. Escuela Nacional de Control. Se les recuerda que para acceder a las constancias de participación electrónica deben de cumplir con las condiciones de participación. De ser así, estas serán enviadas a los correos electrónicos registrados en un lapso de 25 días hábiles posteriores a la realización del evento. Asimismo, a compartir su experiencia sobre nuestras conferencias en la sección de opiniones de nuestro Facebook, lo que nos permitirá mejorar y continuar con estas capacitaciones gratuitas. Gracias y buenas noches.